instrumentos y herramientas propicios para la seguridad de nuestros trabajadores de la salud, que se están jugando la vida a cada contacto, a cada minuto y todos los días, y a quienes agradezco profundamente. También quiero manifestar mi agradecimiento a los miembros de las fuerzas de seguridad, a los comunicadores, los trabajadores del sector alimenticio, empleados de comercio, farmacias y transporte, y a los recolectores de residuos y a las autoridades del gobierno, entre tantos otros, quienes nos permiten seguir sin que nos falte lo esencial. A todos ellos les agradezco con todo mi corazón. A todos los canales de televisión abierta argentina que han abrazado esta idea, a Canal 13, a Telefe, a América, a la televisión pública, a Canal 9 y a NetTV. Gracias por trabajar y hacer realidad este proyecto. A sus directivos, productores y técnicos, que como todos sabemos, han tenido que realizar una enorme tarea y esfuerzo debido a las condiciones de aislamiento en las que nos encontramos todos. A los conductores y a los artistas que se han sumado para acompañarte en este día. También quiero mencionar a la Cruz Roja Argentina, que se ha comprometido a sumar al esfuerzo que se está realizando desde el Estado Nacional para la contención del coronavirus COVID-19. La Cruz Roja, quienes son los encargados de controlar y auditar la transparencia en la compra de todos los insumos que sean necesarios. Y especialmente a vos, que estás ahí en tu casa, disfrutando de esta transmisión. Gracias, muchísimas gracias por tu apoyo a esta campaña, Unidos por Argentina. Gracias por estar ahí. La sociedad está dando un salto enorme en su evolución. Hoy es momento de humanidad. Hoy, todos, sin distinción alguna, luchamos por una única razón, y esa razón no es más ni menos que la vida. Gracias por cuidarte y por cuidarnos. Vamos a salir adelante. Estoy segura que vamos a superar esta situación juntos.